La productora valenciana Documentart ha presentado el documental La Casa del Santo Cáliz, la Catedral de Valencia, un trabajo que cuenta con imágenes de cada uno de los parajes, ermitas, monasterios y ciudades por los que pasó la reliquia desde que salió de Jerusalén hacia Roma hasta el momento en que se ocultó en el Pirineo aragonés y llegó a la Catedral de Valencia. El documental ofrece un recorrido visual apoyado por testimonios y documentos conservados en el archivo de la catedral. Hem volgut mostrar en imatges tot ixe recorregut que fa el Sant Grial des de que ix de Jerusalem, passa per Roma i arriba finalment a la catedral de València. Per això l'hem titulat, com bé ha comentat don Emilio i don Jaime, La Casa del Sant Calze, perquè tenim la sort, tenim l'orgull de tindre en València, en esta casa, en la Iglesia Mare de tots els cristians valencians, el Sant Calze, el Sant Grial. Durante la presentación en rueda de prensa en la que se ha visionado el tráiler del trabajo, el canónigo celador del Santo Cáliz de la Catedral, Jaime Sancho, ha anunciado el proyecto de proponer un camino del Santo Cáliz que reconstruya una ruta coherente con datos históricos. Pero la llegada a Valencia, su último viaje, pudo venir desde Barcelona a Valencia por varios caminos, y entonces vamos a ver si conseguimos proponer un camino que tenga sentido por los lugares que se visitan, que tenga que ver con los datos históricos que se puedan recoger y también que sea posible de efectuar caminos que ya existen. Alguno que a lo mejor habría que desbrozar o dignificar, y entonces, pues, a ver a dónde llegamos. Tenemos experiencias y cosas a dónde puede ser. En este sentido, el deán de la catedral, Emilio Aliaga, ha subrayado la importancia de que sea un camino esencialmente religioso. Evidentemente, tenemos razones más que sobradas, como estaba apuntando ahora don Jaime, para programar un camino, pero enfatizo, un caminar religante con Dios, un caminar religioso. Perdón por el uso no correcto por mi parte del término turismo. No un camino turístico del Santo Cáliz. Creo que me han entendido y que yo debería de matizar mejor el término, pero lo he usado en ese sentido, ¿no? Y realmente es muy interesante que esto surja con esos quilates de autenticidad religante con Dios y con Jesús en particular. El documental editado en DVD en castellano y valenciano se podrá adquirir en la propia catedral.